Para reformar el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el artículo 403, hay un fraude genérico cuando utilizando el dolo, el engaño o el error en que alguien se, se halla, obtiene un lucro indebido. Y hay otro delito que se llama fraude específico, cuando específicamente se señalan las causas por las que se comete el fraude. En este caso, en el artículo 404 se aumenta una fracción, la vigésimo primera, que dice, a la persona que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuye o transporte sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el virus SARS-CoV-19 -Co falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o a las que vendan y entreguen sustancias falsas, que no estén autorizadas o aquellas que no estén autorizadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios o que, siendo verdaderas y originales, autorizadas, no se entreguen. Y se incrementa otra fracción al artículo de penalidad, que es el artículo 403, que es la fracción quinta. Aquellas personas que cometan estas conductas se les impondrá de cinco a siete años de prisión. La presente sanción se incrementará hasta en una mitad cuando el delito lo cometa un profesional de la salud y con la suspensión de su cédula profesional y o licencia comercial por 10 años para el derecho de ejercer su profesión o comercio, señor gobernador.